le tengo una enorme gratitud a Francia y a todos mis amigos franceses que me recibieron y me ayudaron a que pudiera quedarme en Francia, porque yo cuando salí en el año 76 empecé a dar vueltas, fui a Italia, España, finalmente en el país donde me dijeron, no, quédate acá que te vamos a ayudar, fue aquí. Yo trabajé como 5 o 6 años un proyecto que se fue transformando con el tiempo y terminó siendo Tangos Exilio de Gardel. Las primeras versiones tenían la típica, era el típico film depresivo sobre el exilio, ¿me entiendes? ¿Quién de nosotros no ha muerto un poco en estos años? ¿Quién no ha perdido sus sueños y sus esperanzas? El film de locura y llanto que es el exilio, locura porque como no sabes cuándo termina el exilio y tú no puedes ponerle fin al exilio, eso es una neurosis que enloquece. Al caer la dictadura, volví a la Argentina para recuperar mi casa. Y ahí, todo eso fue una fiesta de alegría. Y por suerte, porque eso fue determinando el último nivel del proyecto, convertirlo en una suerte de comedia musical. Y de exorcizar, ¿me entiendes?, mis rencores, mis dolores del exilio, exorcizarlo riéndome de ellos. Al compartir bailando tango, de a dos suenas curtiendo tango, y mi país soñando tango con vos. Un país que me ayude a vivir y ante todo te respeto. Aunque lleves un chupete, un país donde pueda elegir, que valga tu opinión y que valga tu opinión, aunque seas un ratón, aunque seas un ratón, un país donde pueda ser yo. El exilio de afuera es el exilio de Gardel, el exilio exterior. Y Yo hago Sur, son dos películas que van juntas. Sur es el exilio de los que se quedaron en la Argentina, los que pasaron el exilio o en la cárcel, o tuvieron que cambiarse de domicilio o irse a otra provincia para que no los encontraran. Eso fue terrible. Entonces, esa es la película Sur. Las dos, y las dos tienen el mismo protagonista, el mismo antagonista, Philippe Lyotard, y también está la misma música Piazzolla.